Vamos a ver qué es lo que pasa con estos señores que andan de gira por los Estados Unidos. El Salvador Noticias, invitan a toda la diáspora a que asistan y paguen $100 para conversar con Ronald Umaña y Fortín Magaña en Los Ángeles. ¿Y cómo la ven? Poca asistencia de personas en conversatorio de Fortín Magaña y Ronald Umaña en Los Ángeles, California. Por cierto, este señor, en un programa, ahí dijo, no, que este conversatorio lo vamos a hacer con algunos empresarios. Yo creo que quizás ya más o menos sabían que la aceptación de los hermanos salvadoreños en el área de California no la iban a tener. Entonces ya iban preparados y dijeron, ay, que digan que solamente son empresarios los que nos van a acompañar y que por eso el número, si nos llega a fallar de asistentes, como para que no vean que es poca la afluencia. Las personas pueden vivir en armonía. Y no importa si, por ejemplo, usted piensa de una manera o si Ronald piensa de otra, porque la ley sirve para ponerle límites a cualquiera. El problema es que cuando las personas pierden un poco el concepto de la esperanza, entonces repiten el péndulo de la historia, que es lo que nos diría. Diario La Huella. En el conversatorio que se desarrolló en Estados Unidos, con poca afluencia de personas y que costó $100, Ronald Umaña señaló que el presidente Nayib Bukele ha fracasado y dice que este gobierno ya se acabó. Oigan, yo creo que ahí sí se equivocó Ronald Umaña, porque los que ya están desapareciendo, vamos a comenzar con los del partido Arena. Tanta renuncia últimamente. Y pues los del FMLN, no, de eso se encargó el pueblo salvadoreño en las últimas elecciones. 4 diputados nada más. Esa gente del FMLN está dividida. Pero no, el señor este mejor se enfoca en decir, este gobierno ya se acabó. Dejen sus comentarios sobre lo que ha mencionado Umaña. Niños ni siquiera fueron a la escuela presencialmente. O sea, vamos a tener un atraso en educación criminal terrible, pues, ¿verdad? Cuando, ¿qué fue lo que nos ofrecieron? Que nos iban a arreglar todas las escuelas, que iban a tener internet, que iban a tener computadoras, que iban a arreglar el currículum de todos los desde primer grado hasta la universidad, que nos iban a llevar a la cuarta generación industrial a través del estudio. Si yo cuando vi el proyecto de educación, yo dije que bueno, al fin, alguien. Pero de eso no han hecho nada. Nada. Allá las escuelas se están cayendo, señores. Hay escuelas sin energía eléctrica. Menos van a tener internet. Hay escuelas sin agua. ¿Ah? Hay escuelas con excusado de fosa para los niños. Y eso no puede ser, ¿no? ¿Me entienden? No hay derecho, pues. ¿Ah? Y 3 años después nos vienen a decir, mire, no sirven estos ministros, los quito y pongo estos interinos. Entonces, tenemos un fracaso económico, tenemos un fracaso en el agro, tenemos un fracaso en educación. Tenemos un gobierno fracasado y este gobierno ya se acabó, señores.